¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Disculpe que los esté tomando así, pero ya había grabado este video hace rato porque grabé mi reacción para el teaser del comeback de Taeyeon, pero no sé qué pasó con el video, lo pasé a la computadora y ya no lo leyó y traté de componerlo, busqué programas y busqué opciones, pero la verdad es que me iba a tardar más en tratar de recuperar el video que en volverlo a grabar y me dio como flojera volver a poner todo. Entonces, bueno, les platico, resulta que se notificó que Taeyeon va a estar haciendo un nuevo álbum. Recordemos que Tae, desde su debut hace ya un tiempo atrás, debutó con un mini álbum llamado I'm, luego colaboró para Station con Rain y luego sacó su segundo mini álbum titulado Why. Sí, ese que Why. Bueno, ok, ese. Y después sacó un single digital titulado 1111 y pues ahora la agencia de esta chica ha mencionado que va a lanzar su primer álbum completo. Todavía no hay nombre, todavía no hay fecha, porque esa es una de las cosas que no ha declarado SM Entertainment. Lo que sí es que ya se reveló un teaser de su próximo video musical. La verdad es que wow, Taeyeon regresó en perra, en patrona. Taeyeon regresa como con esa actitud de Femme Fatale. Recordemos que Taeyeon había estado haciendo como música como muy tranquililla y pues bueno, a mí me encantó mucho. Ahorita van a ver mi reacción, que me puse como muy hardcore. Parece ser que va a ser un single pre-álbum. Hola bebés, hay una actualización sobre el tema del lanzamiento de la nueva canción de Taeyeon. Pues SM Entertainment ha anunciado que el lanzamiento de la canción I Got Love se trata de un pre-lanzamiento antes de dar a conocer su álbum completo. El lanzamiento de este tema será el día 18 de febrero a medianoche y estará disponible en todas las tiendas digitales de música, así que a estar atentos, chicos. Por otro lado, se ha revelado algunas imágenes teaser también sobre este lanzamiento de Taeyeon. Aquí en la pantalla seguramente les van a estar apareciendo, porque la Tae viene bien perra, se ve bien genial, entonces pues bueno, estoy muy emocionado. Si ustedes quieren saber un poco sobre esta nueva noticia que ha surgido sobre que las listas musicales de Corea del Sur no van a tomar en cuenta los lanzamientos de K-pop a medianoche, espérense tantito porque hice un video, o sea, para que ustedes puedan verlo el día de mañana, así que pues esténse atentos, ¿vale? Por otro lado, CNBLUE, la agencia de esta banda, ha anunciado que los chicos ya se encuentran preparando su próximo comeback. Al igual que con Taeyeon, nada más nos dicen, ¿saben qué, chicos? Va a haber comeback. No les tengo la fecha exacta, pero va a haber comeback, como para irnos preparando. Bueno, pues lo mismo hizo la agencia de estos chicos. Anunció que ellos han estado trabajando en canciones desde hace un tiempo atrás y pues bueno, ahora ya las han grabado. Ahora nada más están buscando la fecha de comeback para así después anunciar las fechas de promociones, de lanzamiento del video y todas esas cosas que ya sabemos que a los K-popers nos encanta. La agencia dijo que ya están las canciones grabadas y los chicos, recordemos que los chicos han estado como dedicándose a sus actividades en solitario y han hecho una gira de conciertos allá por Japón. Si me da tiempo, por aquí les voy a poner algún videito curiosito, cortito, y si no, pues ya ni modo. Así es, el día 14 de febrero la agencia de CNBLUE confirmó que la banda, liderada por Jung Jong-hwa, está lista para hacer su regreso al K-pop con nuevas canciones en las que han estado trabajando desde hace un tiempo atrás. Aunque la agencia no dio una fecha exacta, se cree que este regreso puede suceder en los próximos 2 meses para la primera temporada del año en la estación de la primavera. Estas serán las primeras actividades grupales de CNBLUE en Corea después de un año, ya que desde 2016, luego de lanzar su mini álbum Blooming, los integrantes embarcaron por una gira de conciertos en Japón, promocionando su música en aquel país y actividades en solitario. Esperemos a que su agencia revele más detalles sobre las fechas y sobre el concepto del grupo. Cualquier información que se dé a conocer te la estaré compartiendo por alguna de mis redes sociales o por aquí en el canal. Ok, no sé si me veo, que también me veo. Vamos a ponernos un poco de luz, como siempre, yo en desenfocado, en sin luz. Bueno, resulta que ya se reveló el video musical para... el primer teaser del video musical de Tae Tae. He estado leyendo muchas opiniones a través de Twitter y de algunas redes sociales y vi unas fotografías como que Tae se ve como muy así, muy perrucha. Entonces dije, lo tengo que ver. Pues nada, vamos a verlo juntas. Ok, en perrucha. ¿Qué pasa? Ok. ¿What?
¡Qué perra, mi amiga! ¡Ay, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! I got love. Ok, no entendí muy bien. Ok, otra vez porque no... Soy como que, what? Ok, labial, ojos delineados, humano. Ok, ¡tae! Tan inocente que te ve. Listen, chicos. Estoy impactado. En perrucha, en patrona, en señora, sexy, en femme fatal. No puedo otra vez porque no. Estoy como tratando de asimilarlo. Ok, bling bling. Ok, va a haber coreografía. Debe de haber coreografía. No puedo, no puedo. ¡Ah! I got love. No puedo contar. O sea, no es que no me guste, me encanta. En todos los conceptos que ella ha manejado es como tierna, como sé libre, sé tú misma, sé chica bien, sé bonita. Pero ahorita ella viene con el de sé perra, la que no disfruta. Entonces, no sé, me encanta todo esta onda que trae Tae. Entonces, espero les haya gustado mi reacción. Ya quiero ver el video musical completo. Yo quiero ver el video ya. Y quiero la canción porque sé que va a estar genial. Porque esta mujer tiene un vocerrón. Entonces ya, lo quiero ver. Ya, ya. Ay, no, 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 no. Ajá, aquí estoy viendo unos comentarios que dice que les recuerda como a The Voice más You Think. Como, ajá, yo también, te los juro, lo veo y siento que es el concepto que utilizó en You Think. Sí, el cabello negro, no, sí, sí, sí. Dejó los rubios, los blancos, para el negro, castaño, sí. Sí, es como, es You Think, Agora Boy, sí, 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 es Agora Boy. Hasta siento que reciclaron un pedazo de lo de Agora Boy, a ver, déjenme checo. Sí, no, en la parte donde se ve como media moradita, el fondo como con, así... líneas y morado atrás y rosa. Me recuerda un poco a la parte de los diamantes en At Gotta Boy. No sé. Sí, Shoker. Sí, sí, sí. Sí, es como una fusión entre The Boys, At Gotta Boy y entre You Think. You Think es como mi... Yo siento que las niñas cuando lanzaron ese álbum debieron haber promocionado You Think y hubiera sido el boom. Porque Lionheart la verdad es que estaba como medio aburridilla. Pero You Think era la bomba. Yo, miren, yo escucho You Think y empiezo como a moverme. Pero X, ya, nos vemos hasta el próximo video porque estoy muy emocionado. ¿Se nota mi emoción? ¿Se nota? Ok. Este video creo que lo voy a subir a mi canal principal porque está yo. Nada más, porque es ella. Así que, bye. ¡Ay, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¿Vale? Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Aquí abajo en los comentarios díganme qué opinan de estas noticitas que les di. Y pues nada, perdí el otro video. El otro video estaba como muy gracioso porque daba como mi opinión, pero ahorita ya es como que todo forzado. Si lo vuelvo a decir, entonces no. Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro. Síguenme en mis redes sociales. Vea los anteriores videos que he estado subiendo. También checa mi segundo canal porque hice mi reacción del nuevo video de BTS. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video de noticias. Bye. Oigan, se me olvidó mandar saludos. Entonces aquí en la pantalla les van a estar apareciendo algunos saludos de las personas que compartieron mi anterior post en mi Facebook. Mariana Caballero, Natalie Aguirre, Elizabeth Pérez, Ayacibet, Edith Martínez. Saludos Ana María Yaneta, Alice Ben y Noemí, Aurora Álvarez, Laura López. Saludos también a Berito Caro Trujillo y a José Manuel de Jesús Francisco. Recuerda que si quieres que yo te mande saludos, tienes que compartir el post que voy a poner en Facebook de este video de forma pública para que yo vea que lo compartes y ya, pues así. Te